polo de Tobalo. Pues, amigos flamencos, bienvenidos como siempre. Aquí está vuestro servidor, el Pai Humberto, para aprender, escuchar, aclarar el gran cante flamenco. Vamos a escuchar luego un cantador, Juan Barea. Desde luego, qué bien cantado Juan Barea. Yo tengo algo personal con él. Quiero decir que me gusta muchísimo. Fue un verdadero cantador flamenco, pero también un verdadero caballero flamenco. Eso me dijo Enrique Morente, me dijo Humberto, Juan Barea, aparte de ser un gran cantador, es un caballero. Y tuve la gran suerte de conocerlo personalmente, de acompañarlo una vez en la Universidad de Madrid, una petanera. Yo estaba cagado. Toqué con mucho cuidado, no quería meter la pata. Dijo Humberto luego, Humberto, lo hiciste bien, pero tocaste muy así, con mucho cuidado, mucho así. Poco humor. Yo estaba... Bueno, pero... Tengo muy buenos recuerdos a Juan Barea. Era un hombre muy modesto, modesto, y no hablaba mal de nadie. Siempre decía, este, pues también es un fenómeno. Hombre muy bueno, muy buena persona, gran persona. Fui a Castellón de la Plana, cuando le hicieron el hijo predilecto. Y Burriana, era de Burriana, sí. En Burriana, Castellón de la Plana, creo, la parte así, la parte este que está abajo, así, Valencia, así abajo. Sí, estuvo un par de días, le hicieron hijo predilecto, lo tengo en mi YouTube, lo podéis ver todo. Y pues nada. Otra cosa, ¿qué labor más grande hicieron los franceses? Porque hay una grabación, esa grabación es del año 50. Los años 50, no sé, 53, 54. Y aparte de esa gran antología, hay otra antología que está también en el famoso archivo, miles de grabaciones flamencos de Paul Gemon, de el gran Paul Gemon de Salt Lake City. Y lo está repartiendo para todos los amigos. Muy buena labor, caso Paul Gemon. También lo tengo, lo dediqué una cosa en mi YouTube, una pequeña entrevista en inglés. Y lo tradujo un poco. Pero fuimos a su casa, lo vimos trabajando con todas las pantallas ahí. Está pues, gran parte está dedicando al flamenco. Y se encariñó al flamenco. Porque estaba en el servicio militar y ahí en el campamento escuchó una grabación de Carlos Montoya. Así. Y en ese momento ya estaba, vamos, perdido, ¿no? Como uno que se enamora así, de un golpe, ¡chax! Y a partir de ahí, al flamenco, Paul Gemon. Así que lo saco de ahí. Y los franceses se preocuparon para mí más que los españoles y también los ingleses del arte flamenco. Después los españoles más. Pero esto fue cosa y de los franceses. O sea, ellos trajeron los mejores cantadores a cantar ahí en París. Ya se fue Montoya, Ramón Montoya, Vicente Escudero, toda esa gente. Barea, Rafael Miro, Bernardo, mucha gente, y grabaron. Y menos mal, si no, eso hubiera perdido. Así que muchas gracias por los franceses. Dice que son gente arrogante. Bueno, lo sabrá, pero son gente con gran sentido de cultura y arte también. Así que me gusta Francia y los franceses. Y el vino, también muy bueno. Así que nada de... también los ingleses son muy buenos. Para que le gustan. Bueno, lo que iba. Vamos a escuchar esta caña y cante encarbonado a una fuente con 15 o 14
caños, no la caña, caños. Y yo digo, qué raro, ¿no? Que uno no, antes de hacer la letra, porque no se preocupó bien de contar si fueron 15 o 14. Tiene 15 o 14. Porque yo le pregunté a María, ¿qué son caños? Pues son las cosas que salen al agua. Tampoco lo sabía María, vamos, se lo canta. Pero también tiene gracia, ¿no? Tiene gracia de decir, bueno, tiene 15 o 14. Y la letra es muy sencilla. Yo fui a Carmona y para ver si encontraba la fuente esa, ¿no? No sé si lo encontré o había, estaba equivocado, no sé. Pero hay una fuente ahí en la Alameda. Y la letra es sencillísima, pero de alguna manera las letras antiguas siempre se sigue cantando. Cuando te inclinas a la derecha vas a San Antolín, la Cartagena de Chacón. O Rosa. Si no te, no te cogí porque no me dio gana. Todas esas letras, porque las letras cambian, ¿sabes? Las letras nuevas también. Pero de alguna manera, eso me dijo Merenguito, de alguna manera me encuentro más a gusto con las letras como habían. Como veían en el cante flamenco, muy curioso. Pues vamos a escuchar, amigos flamencos, el polo, que me acuerdo muy bien del polo, porque cuando yo tuve clases en Cádiz, año 63, mi maestro Juan Díaz de Cádiz, empezamos con la Soleá, porque normalmente se suele empezar por Soleá, con un guitarrista muy bueno. Y a mitad de la Soleá dijo, pues vamos a ir por el polo. Yo no sabía que era polo. Pero me acuerdo, mi maestro decía, tocaba así. Ahora, el polo. Y lo tengo grabado en el YouTube. Homenaje a mi maestro Juan Díaz de Cádiz, el polo. Así que lo tengo muy metido en la cabeza, el polo. Y también hice un polo por medio, ahí en YouTube. Cosa curiosa, porque se suele acompañar siempre por arriba, lógico. Bueno, nada, vamos a escucharlo a Juan Barella. Vamos allá. Con 14
parecido al final como la caña. Pues, si algo lo sabe, si es una soledad, no lo sé. Al final un macho no es una soledad. Porque yo no soy flamencólico. Yo soy un tocador, acompaño, pero no soy un banco de datos, no sé todo de memoria. Si siempre estoy abierto a aclaraciones, correcciones, sugestiones, ¿no? Pues este fue el gran Juan Barea, que hay mucho material de él, se puede, muchos discos ya en CD, y gran cantador, gran persona, no era de Andalucía, pero como dijo Morente o Perico Dornal, hijo, cuando yo iba ahí por Zambra, o también me acuerdo que me dijo Perico de Cádiz, dijeron, Humberto, dijeron, el flamenco es un arte universal, porque yo decía, bueno, yo soy de Holanda y a ver si puedo aprender también como vosotros, ¿no? Al menos a tocar así flamenco. Y me dijeron, Humberto, tú no te preocupes, porque el flamenco es un arte universal. Y el que tiene sentimiento y gusto y ganas y pasión lo puede aprender. Y así es. Y así lo aprendí. Bueno, al menos sé mi oficio, no soy el mejor, pero sí, sé, ¿no? Como un buen carpintero, como yo fui, bueno, soy mejor tocador que pintor, yo fui pintor de la brocha gorda, ¿eh? No os equivocáis, no de la brocha fina, no. Aunque soy del país de Rembrandt y Van Gogh, pero... Bueno, amigos flamencos, gracias por vuestra atención, como siempre muy agradecido por teneros aquí en el Cuarto de los Cabales. Y ya hemos concluido, ¿no? Todo lo que se refiere a la soledad, al polo, a la caña. Yo creo que hay más, no. A lo mejor lo van a inventar un día, ¿no? Otro canto más. Pero de momento quedamos así. Muchas gracias y vamos hacia la siguería.